grabándoles un nuevo videito en el día de hoy. Ya hoy estamos a 29 de agosto y por aquí amanecemos muy bien, gracias a Dios. Me bañé, también me lavé el cabello, miren. Así anda mi cabellito mojadito. Ya ustedes saben el proceso, que siempre me lo dejo así, se me secan y después me doy la vuelta. Pues sin más preámbulo, como decía mi profesor cubano, por aquí ya los niños se fueron para la escuela. Ahora voy a preparar el guito de desayuno. Mi esposo anda por ahí mirando una noticia o algo cómico, no sé qué es lo que él está viendo. Y por aquí ando yo. Y el día hoy está súper nublado. No sé si seguimos en la temporada esa de lluvia o qué. Porque ustedes saben que había una tormenta que le llaman Franklin, que pasó, pero lo que dejó fue mucha agua. Gracias a Dios que no tocó con brisa, o sea que el ciclón no entró en lleno, como debía de entrar, la llave de mi esposo, y así andamos. Ahorita vengo aquí, arreglo la camita, voy a cambiar la sábana de la cama, a ver si mañana hace sol para estar lavando, porque no voy a lavar hoy, porque no hay sol. Y aquí está la cajita de la varita de mi teléfono, o sea, del tripo de mi teléfono. Me la voy a llevar para allí. Y ando con el teléfono en la mano, señores. Cuando ustedes ven que yo estoy muy cerca, porque ando con el teléfono en la mano. Ahora sí, sí. No, primero, como decía mi profesor, cuando nos vemos ahorita, me apagaré esta luz. Voy aquí, vamos a preparar el desayunito. A ver, mi esposo trajo pan. Ah, pero le trajiste un galón de yogur, adiós, sí. Sí. Un galón de yogur. ¿De qué se la trajiste? ¿De vainilla? Ah, pero miren, qué bien. Sí, porque es que ella bebe mucho de eso. Déjame limpiar, ponerlo allí para limpiar el galón. Jabón. Quesito. Yo le digo. Mi pancito favorito. Pan integral. Y este es el favorito de Dylan. De Dylan y de Dios, sí, el favorito. Dylan estaba así. Ay, un poquito de avena, me lo voy a beber ahora. Déjame limpiar el galón de tubo. Ay, tú, ¿por qué hay tanta hormiga en la meseta? Hay algo dulce y hay hormiguita aquí. Y me voy a desayunar, pero vas a poner aquí el teléfono. Ahí está. Wow, el control del tripo tiene la batería bajita. Ya mi chocolate está listo. Está listo. Voy a echarlo en esta taza. La taza que me regaló mi esposo. Vas a ponerla ustedes por aquí. Ponerla aquí. Chocolate. Es una vela con chocolate, miren. ¡Qué rico es esto! A ver si sí, no está bueno. Le preparé avena a los niños y dejé un poquito de avena. Lo que hice fue que le eché un poquito más de leche. Y ahí está. Ahí está. Vámonos para allí. Miren el pan. Ya le eché una mordida con aguacatico. Está rico. Y aquí está la avenita. Le hago una cucharita porque está súper caliente. Miren, ahorita estaba nublado, miren el sol como se ve. Tengo que echarle agüita a mi plantita, miren. Tengo que echarle agüita. A la plantita, miren, sigue bonita y hermosa, vean. Qué bonita está. Tengo que echarle agüita porque no quiero que se me ponga triste. Y así, mi esposo se fue, se desayunó y se fue. Por aquí andamos. Miren el sol que está haciendo. Mañana pienso lavar. Dios mediante. Así está. Cabellito. Ahorita se me secan. Me secan bien. Hablamos ahora, me voy a desayunar.
Hola, aprovecho mi desayuno para mandarle un saludito a Luz. Luz, Dios te bendiga. Espero que estés bien. Gracias por pasar por mi canal. Gracias por tu comentario. Mil gracias. Mire, le quiero recomendar este pan integral. Dice aquí, Molino del Sol, Multigranos, pan integral. Este pan es rico, 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 pero rico, señores, súper rico. Mire, trae ajonjolí. Bueno, para lo que le guste el ajonjolí o la semilla de sésamo, hay muchas personas que no le gusta, otras no se la comen porque le da alergia, pero es buenísimo. Tiene avena, tiene muchísimas cosas. Este pan es súper rico, me encanta este pan. Me fascina mucho, mucho, mucho este pan. Se lo recomiendo. Mírenlo ahí. Fue, llegaron sudados. Wow, ¿cómo te fue, Dylan? Bien. Por favor, si puedes poner la cama monchera que se mojó con se mojó tu lonchera. Ay, sí, oh, ¿tú por qué llegas y tira todo en el piso? ¿Y por qué llegaron tan sudados? El carro de Daniela tiene el aire dañado, pero llegaste muy sucia. Y la espalda sucia y todo. Ay, mi madre. A lavar las camisetas. Déjame echar a lavar la camiseta de los niños. Échale jabón de cuava. Diferente en polvo. Vamos a ponerla al derecho, la voy a dejar remojar, miren qué suciedad. Esta llegó súper sucia. Voy a dejarla ahí para que se le remoja un poco. Hola, mis amantes del hogar, como pudieron ver, dejé las camisetas en remojo. Ya vieron lo que le estoy echando, los detergentes. Pasé aquí a la cocina a dar una limpiadita. Limpié muy bien los gabinetes de abajo. Le estuve echando muchísima agua. Esa parte yo no se la grabé. Solamente le estuve grabando aquí cuando le estoy pasando el suave al piso. Ya lo estuve también retirando todo el agua, pero me quedó un poquito mojada y esa parte sí se la estoy compartiendo. Le estoy secando un poquito más. Y también estuve echando agua por debajo de lo que es la nevera. Ustedes saben que a veces caen cositas que la escoba no llega a alcanzar cuando uno hace la limpieza normal. Pero echándole muchísima agua a toda esa suciedad que se acumula debajo de la estufa, debajo del. De ahí estuvo saliendo. Ahora voy a pasar a lavar el baño. Ya le eché un poquito de agua al espejo. Lo limpié muy bien con detergente. Y lavé muy bien el lavamanos. Lo único es que la bañera aún no la he lavado, la voy a lavar ahora. Primero estoy secando el espejo porque no quiero que absorba el agua. Ustedes saben que el agua le hace muchísimo daño a lo que es el espejo, pues siempre que lo lavo trato de secarlo lo más rápido posible. Espero que este video sea de mucha motivación para cada uno de ustedes. Ese es mi deseo, de que usted se sienta motivado cada día que le subo un video. Usted se sienta motivado. Y eso me hace sentir feliz.
sala la limpié. Miren. Así se ve. Todo limpio por aquí. Está limpio. Limpié la cocina. Miren, señores, la puertita se cayó. Hay que ponerla. Todo está limpio. Limpié todo. Miren esa galleta de la lonchera de Dios, si no se la comió. Todo está limpiecito por aquí, la estufa, todo está limpio por aquí. Solo tengo que organizar los trastes. Miren la lonchera de los niños en la ventana, la puse a secar. Y este trapito lavarlo y ponerlo a secar, pero todo está limpiecito por aquí. Y así está, ya son las 5:30 de la tarde y 40. Miren, así está el día, un poco nublado, digo, no cayendo la tarde, nublado no está, así está todo, unos transeúntes pasando por la calle, así están, los niños están jugando, miren mi bella planta, qué preciosa está, y así, bueno, nos vemos ahorita, miren aquí, puse esto así ahora, así está por el momento. Hola mis amantes del hogar, ya por aquí son las 7 de la noche, después que les mostré ya la limpieza, cómo quedó, pues descansé un poquito y ahora paso a la cocina a hacer una sopita para los chicos, cenar, una sopa boba como decimos aquí, solamente le estoy poniendo zanahoria y papa le estaré echando, solamente eso, no le voy a echar más nada porque la doña Dios me dijo, mami, solamente papa, zanahoria y fideo. Entonces, como ella quiere su sopita así boba, pues así se la estaremos dando. Y nada, mis amantes del hogar, por aquí estoy con ustedes haciendo esa sopita para Dylan y para Diosis. Miren mis amantes del hogar, así va la sopita, ya le estuve echando la verdura y el fideo también, se lo estuve echando y ya casi está listo para comer. Pues si algunos de ustedes van a comer algo a esta hora, buen provecho, porque ya aquí los chicos van a estar comiéndose su sopita. Le pregunté a mi esposo que si quería un poquito, me dijo que sí, pues yo sí no voy a comer porque ya yo comí otra cosa y estoy ya satisfecha. Pues sin más preámbulo, como decía mi profesor cubano, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.